Seguramente usted sabe pues de la renuncia del ministro de la Corte Eduardo Medina Mora, pero es probable que no sepa que según el artículo 98 constitucional, bueno, pues para que un ministro renuncie tiene que ser por causas graves. ¿Cuáles son esas causas graves? No las conocemos. Lo que sí sabemos es que hay la intención del gobierno federal, del gobierno de López Obrador de apoderarse de la Corte, con lo cual tendría el control absoluto del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Estaríamos prácticamente en dirección a una dictadura. ¿Qué opina?